Vamos a analizar ahora el procedimiento de ínfima cuantía. ¿Cuándo se aplica o para qué se aplica la ínfima cuantía? En general, la ínfima cuantía es un procedimiento que se aplica para compras inferiores a los $7,263. ¿Qué requiero yo con estas contrataciones? Es todo lo que yo no planifiqué durante el año, puedo realizarlo a través del procedimiento de ínfima cuantía, siempre que no supere este monto. Adicional a esto, yo puedo contratar bienes, servicios u obras que solo impliquen la readecuación o refacción de infraestructuras ya existentes por este valor máximo de los $7,263 al año por ejercicio económico. ¿Sí? En general, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y sus resoluciones establecen que como principios para que yo pueda aplicar los procedimientos de ínfima cuantía sin que sean concurrentes, los siguientes. Que no conste en catálogo electrónico en el caso de bienes y servicios normalizados. Que si su adquisición no haya sido planificada y en tal caso no conste en el PAC o Plan Anual de Contrataciones, como hablábamos. Que aunque conste en el Plan Anual de Contrataciones, se puedan resumir en una sola contratación en el ejercicio o en el periodo fiscal que no supere los $7,263. Adicional a esto, la ley ha establecido, a través de las resoluciones del CERCOP, casuísticas especiales que no tienen que regirse a estas normas que habíamos visto para los procedimientos de ínfima cuantía. También puedo contratar yo, a través de ínfima cuantía, los alimentos y bebidas destinadas a la alimentación humana y animal, especialmente en unidades civiles, militares o policiales ubicadas en circunscripciones rurales o de frontera. La adquisición de combustibles por un monto de hasta $7,200 por evento. La adquisición de repuestos y accesorios, que por su urgencia, por su naturaleza, sea más fácil aplicar este procedimiento y no el régimen especial que explicaremos en videos posteriores. El arrendamiento de bienes inmuebles que no superen los $7,263 al año. La adquisición de medicamentos, siempre que por razones de oportunidad sea más fácil hacerlo por este procedimiento y no aplicar el régimen especial establecido en la norma. En los casos de contratación a través de ínfima cuantía, la norma, la ley exhorta o invita a que al menos se trate de contar con tres proformas. Solo no podré contar con tres proformas en el caso que yo justifique la imposibilidad de contar con las mismas. ¿Para qué estas tres proformas? Para yo tener un comparativo y seleccionar de entre estas tres la mejor oferta. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Se generan los estudios, los análisis institucionales, el requerimiento y se selecciona directamente un proveedor. La orden de compra hará el efecto de contrato y establecerá las obligaciones que tiene que cumplir el contratista al respecto. El contratista no necesita estar inscrito en el RUP para poder acceder a este tipo de contrataciones.